Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo acá en Quinta Visión, canal 9, señal de BTR. También estamos en la aplicación Town para que usted nos siga día a día. Bueno, es el mismo programa, todos los días a las 20 horas, se repite durante toda la semana, todos los días a las 20 horas, de lunes a domingo. Así que si usted nos quiere seguir a través de la aplicación Town, descárguela en su teléfono Android. Ya está próxima a salir la aplicación iPhone para que pueda ver no solamente 24 cuadros por segundo, sino que mucho otro contenido también, porque es un canal de televisión en una aplicación de streaming en su teléfono. Así es. Manuel, si vas a ir al cine, tienes que ir a Cinemark. Por Cinemark, que supuesto. tiene, que te cuento, una programación espectacular. Tiene lo que tú quieras. Y bueno, vayan a Cinemark, que está, ya lo hemos dicho muchas veces, está en Arica, está en Osorno, está en Ovalle, está en Rancagua, está en Viña del Mar, está en La Calera, está en Santiago, para que le cuento, muchos Cinemark a lo largo del país. Así que prefiera Cinemark y disfrutará del cine como debe ser. Manuel, ¿te has preguntado alguna vez, a ti que te gustan la serie, los cómics, todas estas cosas, de los primeros historietas, porque en esa época no se conocían como cómics, las primeras historietas que pasaron de una revista común y corriente, ni siquiera una revista? Una de las primeras historietas pasó del diario, porque acuérdate que las historietas nacieron como viñetas, generalmente eran tres viñetas las primeras, tres o cuatro viñetas. Viñeta es el cuadradito donde en el interior se dibuja una acción en tres o cuatro cuadritos, lo vamos a decir, que se llama viñeta, con sus respectivos globos. Globo es donde el personaje habla, y en los diarios. Y luego, cuando tuvieron más éxito, ya avanzado el 1900, comienzan a traspasarse a una página completa. Después los Correcto. diarios se dieron cuenta que era un potencial de venta de esto, por lo tanto, generalmente los días domingos crearon un cuerpo de historietas y son famosos, por ejemplo, el Reyesito, que aquí en Chile lo entregaba el diario La Nación. Así van, suma y sigue. Después se hicieron revista con era como prácticamente Correcto. un compilado de las páginas de historietas que siguen los diarios. Y aquí en Chile nace la revista OK. Por ahí tengo una, no la traje por aquí, Manuel, pero la revista OK, donde comienza a aparecer en Chilensis este personaje, Correcto. con Dorito. Pero antes, esto ya estamos hablando del año 40, 50, pero mucho antes, una tira cómica, un tira. Por eso se llaman cómics, porque viene de tira cómica, porque generalmente eran Correcto. cómicas, pero una tira que no era cómica, pero sí era viñeta y era historieta, pasa a la televisión a ser una serie. Y es Dick Tracy. Correcto. Correcto. Es como el Dick Tracy es un clásico entre clásicos. Este personaje que aparte siempre se le ha dado también porque ocupaba elementos de ultra tecnología, que casi era en ese momento ciencia ficción. Recordemos que utilizaba un reloj que se podían ver imágenes, que actualmente es algo que con los Común. smartwatch, que es común, pero en ese momento era como wow, eso, porque con suerte para ese momento, para esas fechas que estaban saliendo, ni siquiera existían los relojes a cuarzo, sino que eran todos los relojes eran con cuerda, eran de cuerda, de muñeca, de cuerda, y eran relativamente grandes también en algunos casos, ¿ya? Entonces, pensar que la tecnología, ya que todo eso, que en pocas palabras, si nos vamos, una radio hubiese cabido que había en una pulsera, era casi inconcebible. Míralo, es súper interesante el tema de Dick Tracy en la historieta, luego en el cine y luego en la televisión. ¿Por qué es súper interesante? Porque, como tú bien dices, los creadores de la historieta se adelantaron en 100, no en 100, sí, casi 100 años, porque estamos hablando del año, la primera Dick Tracy en el cine fue el año 1937. Fue Correcto. una película que dirigió Alan James y estamos en el 24, 90 años, imagínate. Casi, hablemos de casi un siglo, se adelantaron casi un siglo con todo lo que tú dices. Dick Tracy era, para los que no conocen el personaje, era un detective privado. No, era privado, pero estaba con la policía porque siempre hay una ambigüedad. Correcto. Un detective que buscaba, luchaba contra el mal, porque esa era una premisa que tenía, y
se comunicaba a través de su teléfono, lo que uno puede hacer ahora con los smartwatch, cuando tú hablas, los que están conectados con tu teléfono puede hablar, y además correcto. El teléfono tenía lo que ahora llamamos GPS, que para nosotros es normal. Oye, lo viste por el GPS, compárteme la ubicación, porque Dick Tracy podía ubicar el carro policial, que era un Ford de la época, a través de su teléfono, y mandaba la señal para que se reencontraran. O sea, lo que tiene interesante esta película y esta serie de televisión de animación también, es que uno puede ver las cosas actuales que ocurrían en ese año 1937 con este Dick Tracy, que la primera vez peleó contra The Spider, contra el araña, que era un malvado, un malhechor. Entonces, ¿cómo es posible que una creación fílmica se adelante tantos años y que luego a través del cine, a través de la televisión, comprobemos que podría ser contemporánea, Manuel? Claro, hay que considerar también que el origen de esta historieta ya es del 31, ya de 1931. De ahí, como tú bien dices, vienen la serie y la película. Pero ya estaban pensando en estas cosas ya en el 1931, o sea, hace 92, 93 años atrás. Que es increíble, o sea, a mí me trae muy bonitos recuerdos. Recordemos que pasa a lo que es dibujo animado, y después y esos dibujos animados que eran estáticos, ¿ya? Sí. Que ni siquiera tenían un movimiento fluido, sino que era casi colocar una viñeta, darle un poquito de movimiento de fondo, o algunos personajes que ni siquiera tenían movimientos muy humanos, sino que era el mismo mono que casi como que se recortaba y se movía y pasaba de un lado a otro. Era todo el movimiento que tenía en ese momento la animación. O sea, estamos hablando de los primeros años de animación, de los primeros intentos de animación y llevar, digamos, una historieta a la pantalla, que era increíble. Y ya, obviamente, después tenemos una, no me acuerdo si tú tienes ahí la fecha, que es la que se hace con Warren Beatty, si mal no recuerdo. Sí, Warren Beatty y Madonna. Y Madonna, que ya es la película. Pero ya estamos hablando de los años 90 casi, 89, 90. Correcto. Pero hubo más. Incluso, ¿tú sabes que Bela Lugosi interpretó a Dick Tracy en alguna película? Ah, no sabía eso. Sí, Bela Lugosi. Siempre me sale con alguna cosa nueva, Don. Bela Lugosi en el año 40 y de algo interpretó a Dick Tracy también en otra película, porque era en capítulo unitario. Se me ocurre, yo esa parte tengo que decir que no la sé, no la he investigado, ¿no? Que se tomaba una página de un diario, porque no, acuérdate que no salían, no, después salió la revista. Y de esa historia que salían en 8 viñetas o 10 viñetas, dependiendo de si era tabloide o era de tamaño mercurial, se hacía la historia completa que después se llevaba al cine. ¿Y por qué? Porque además que estas series de Dick Tracy se hacían en cine, pero además en serie. ¿Ya? Correcto. Las nuevas generaciones no se imaginarán que uno iba al cine y veía antes de la película una serie de 10 minutos, 15 minutos, y quedaba pendiente para la semana siguiente. Había que ir el domingo siguiente a ver la segunda parte. Entonces, correcto, la tercera parte, la cuarta parte, etcétera, depende del largo. Pero luego ya la televisión comenzó a dar los capítulos enteros. Pero como te digo, Dick Tracy tenía un recorrido bastante extenso. La historieta, la viñeta, la historieta completa, las películas, la serie animada, hasta llegar a Madonna con Warren Beatty, que fue una película que fue un fracaso. Fue un fracaso. Pero así como estamos hablando de Dick Tracy, hay que hablar de otro personaje que es mítico y de la viñeta. Primero, esto fue una novela de Edgar Rice Burroughs, que ya sabes tú que estamos hablando de Tarzán, o Tarzán, como le decíamos acá, o el hombre mono, que se escribió a fines del 1800, y luego también en forma de viñeta pasa a los periódicos de la época de todo el mundo, porque esa viñeta se tiene que haber vendido los derechos. Luego a una página completa, luego a una revista, que era generalmente quincenal o mensual, dependiendo del tiraje, cuando más se vendían revistas en el mundo. Y pasó después a una serie de televisión, que, o sea, los que nos gustaba Tarzan era espectacular ver, sí, primero a Johnny Weissmuller, después a Lex Baxter. Hubo varios Tarzan que, dependiendo de su carisma, era la serie. Y correcto, después ya como que se empezaron a agotar las ideas, y Tarzan después de ser el Tarzan de los monos fue la primera que aparece en el cine, ¿ya? Correcto. Está con la típica Chita y con Jane.
después Tarzán y su hijo, y Tarzán contra los leones, hasta llegar en el año 57, si mal no recuerdo, con Tarzán en Nueva York, que a mí me gustó mucho, porque es, tú la viste, supongo, que sí. Es una película donde Tarzán está, es un americano común y corriente que vuelve de África a Nueva York, pero él no podía estar quieto como estaba en una ciudad, sino que se encaramaba por los rascacielos, subía al asta de una bandera, etc. Era un poco, y yo creo que ahí tomaron la idea, de Cocodrilo Dandy. Correcto. Muchos años. Exactamente, te iba a decir. Algo tiene que ver. Sí. Pero también esa es otra historia que nace de una novela, a la viñeta, a la historieta y al cine. Sí. Y recordemos que también hubo una serie animada de Tarzán, que incluso varía, que él ya no tiene, no lo acompaña Chita, que es la que llegó acá a los canales nacionales en ese tiempo, que tuvo que haber sido cerca de los finales de los 70, principios de los 80, que llegó junto con la serie Flash Gordon, ¿ya? Y que era clásica por el estilo de correr, que era porque se ocupaba mucho la superposición de personajes, y tú veías que los personajes corrían muy humanamente, pero muy recto y toda la cuestión, y cada vez que corrían repetían la misma escena, pero estaba muy bien hecha. No, es que recuerdo, me estaba recordando que Tarzán tenía una escena donde saltaba el león y era la misma escena, se repetía en todos los capítulos y a cada rato. Sí, correcto. Pero, igual que el grito, el grito, el llamado que tenía Tarzán también era muy característico. Cuando chico uno jugaba y siempre trataba de imitarlo, esa que gritaba ahí. No, lo voy a tratar de hacer ni siquiera de cerca porque yo no tengo ni la misma capacidad pulmonar. No, te cuento una cosa.